y de las zonas que son granito han podido actuar con las pistolas de agua a presión para hacer la limpieza. En las zonas en las que son revocos de pintura, pues han pintado otra vez por encima. Nos gustaría haber podido tratar de otra manera para poder eliminarlas al completo, pero es que una limpieza más agresiva puede también dañar las fachadas y como ya son privadas, pues no podemos actuar con mayor intensidad. Sí incidir en que, ante todo, esto nos lo hubiésemos evitado todos si se hubiese actuado de forma cívica y no tuviésemos este tipo de incidentes en la vía pública. Condenarlos de forma rotunda, ya estamos viendo que ya no solamente son las realizadas en la calle Real recientemente, sino también hemos visto en la gasolinera de Padre Claret, en el Hotel Acueducto también ha habido un graffiti bastante grande. Está habiendo una colaboración entre la Policía Local y la Policía Nacional para identificar a estas personas y poder actuar dentro de la competencia que nos dejan ya no solamente el Ayuntamiento, sino también en las competencias de, en este caso, de Policía Nacional. De momento no se ha podido identificar a nadie ya con certeza. Están identificando porque, claro, las imágenes que hay y los relatos de las personas, ahora hay que comprobarlo y tener las pruebas para poder identificarles, dado que no se les identificó in situ. ¿Y se plantea el Ayuntamiento reforzar de alguna manera la videovigilancia de la ciudad, aunque sea, por llamarlo de alguna manera, con cajetines de cámaras que al final no tengan cámaras y que sirvan a forma disuasoria? Sabéis que la vigilancia en vía pública tenemos que solicitar el permiso a un juez para poder tenerla. Ya no solamente podemos ahora mismo tener cámaras para el control del tráfico, que es más fácil y directa su gestión, y otras cuestiones, aquí ya no solamente la vigilancia, lo que tenemos que llamar es al civismo y al comportamiento adecuado de todos los ciudadanos, sobre todo porque, como ya decía, haciendo este tipo de acciones ya no es que dañen ni a los propietarios, es que nos están dañando a todos. Al final es un daño común y creo que todos aquellos llamarán a los ciudadanos ya no solamente al comportamiento responsable, sino también a alertar a los cuerpos de seguridad, a la Policía Local o a la Policía Nacional, en caso de que vean algún tipo de actuación de este tipo, para que se tomen las medidas de sanción correspondientes a los infractores.